Hoy nos hemos reunido aquí para recordar un aniversario más del nacimiento de la Unión Cívica Radical. Un aniversario más del no histórico al acuerdismo por parte de Leandro Alem, el no histórico al poder por el poder mismo, y el punto de partida a la transformación de una lucha que venía llevando adelante ya hace algún tiempo y que siguió llevando adelante ya con otros matices, que luego enarboló Hipólito Yrigoyen con el histórico abstencionismo radical y que culminó en ese logro participativo conocido como la ley Sempeña, impulsada por el presidente Roque Sempeña, pero que las circunstancias y la fuerza radical obligaron al fin del régimen y de la oligarquía, o al menos al comienzo del fin y su decadencia. Y es así que los radicales, como ese orgullo, tenemos tantos otros a lo largo de la historia, porque inauguramos la democracia, porque iniciamos la lucha real contra las corporaciones, porque estuvimos ahí en la terrible noche oscura del terrorismo de Estado para ponerle el pecho cuando los fusiles todavía estaban calientes y realmente el partido militar tenía un poder real considerable. Y es cierto que quizás las circunstancias desde lo económico no nos han favorecido siempre. El gobierno de Alfonsín terminó en una crisis económica, el gobierno de la Rúa, entre la falta de cintura y de mando sumado a las condiciones económicas, hizo que termine mal. Pero con esta larguísima historia de éxitos, de próceres que podemos mostrar, de dirigentes que asumieron los principales cargos ejecutivos de la República con un nivel económico y salieron igual o peor, de repente parece que los radicales estamos inhibidos de alguna manera. Yo sé que es una fiesta, es una fecha festiva, pero realmente creo que tenemos que aprovecharla también para hacer un mea culpa cada uno de nosotros, desde el más encumbrado hasta el militante más humilde. ¿Qué es lo que nos avergüenza de gritar a los cuatro vientos que somos radicales? ¿Qué es lo que nos avergüenza? Incluso al militante nos pasa acá, nos pasa en Resistencia, seguramente nos pasa en Barranqueras. Por ahí no queremos ir a hablar con el vecino porque de repente encontramos que frente a su casa tiene un bache, cuando en la vereda de frente tenemos personas carentes de toda ética, gente que ha llegado totalmente empobrecida y hoy goza de los mayores lujos, y de repente teniendo los mejores candidatos no queremos del todo salir a gritar a los cuatro vientos. Me parece que desde el radicalismo en su conjunto y en todos los niveles tenemos que plantearnos cuál es nuestra responsabilidad, que de hecho es compartida con el Partido Oficialista, cuál es nuestra responsabilidad en la provincia y cuál es nuestra responsabilidad en el país que hoy tenemos. Me parece que desde Presidencia Roque Sempeña, donde orgullosamente podemos decir que ante las circunstancias políticas hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos dejado las circunstanciales diferencias para seguir caminando en conjunto a la transformación de Presidencia Roque Sempeña, no solo que lo hemos hecho para el proceso electoral, sino que cada día que pasa estamos más convencidos de que hemos hecho lo correcto. Y seguramente este año, cuando se renueven las autoridades partidarias, tampoco habrá interna en la Unión Cívica Radical. Así que en este día histórico, en este día de fiesta, bueno, agradecer a quienes han asistido, que el horario era difícil, pero también sé que podíamos y debíamos ser muchos más. Tenemos varios integrantes del equipo municipal que se encuentran ausentes. Bueno, tendremos que recordarles, seguramente, con Gerardo a la cabeza, que no salimos.
salimos de un repollo, mucho menos. Estamos donde estamos gracias a la Unión Cívica Radical, a su pueblo. Quiero tener de otro color, esto que es una fiesta, así que simplemente nuevamente agradecer, pedir que revisemos estas actitudes a las que hago mención. Todos nosotros tenemos que revisarlas día a día, porque seguramente no solo no habrá república, sino que no habrá democracia sin la Unión Cívica Radical, partido al que seguramente no nos alcanzará la vida para devolverle todo lo que ha hecho por la provincia, pero con que lo intentemos estaremos saldados.